Estamos de suerte en Barcelona y además que el espectáculo del circo hace tiempo que tiene la etiqueta de pasado de moda. Yo creo que lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra ciudad demuestra que no, que el espectáculo del circo está muy vivo. Y es que en estos momentos tenemos dos circos en nuestra ciudad. Está Circo Rarluy, con ellos ya hablamos hace unos días, y ahora nos hemos venido aquí al Port Vell de nuevo porque el Cabaret de los Horrores ha aterrizado en la ciudad condal con ganas de quedarse y de sorprender al público. Estamos con su creador, con el director del espectáculo, con Suso Silva. Es la tercera vez que apareces por Barcelona con un espectáculo que nuevamente vuelve a dejarnos con la boca abierta. Bueno, sí, el Cabaret Maldito lo que pretende es, por una noche de sexo, lujuria, fama, riqueza y poder. Tú me vendes tu alma, te pasas al lado oscuro, te dejamos un rinconcito y te vienes con nosotros, porque ¿dónde se está mejor que en el infierno? Sin reglas, sin normas, sin tabúes, sin políticos que nos vuelvan locos. Imagínate, ¿no? Eso suena muy bien. Entonces, pues, en la tercera parte, como no podía ser de otra manera, intentamos hacerlo lo mejor que podemos y sabemos. Tenemos un público maravilloso, seguidor aquí en Barcelona. Tienes una ciudad fantástica, ¿cómo no? Vamos a intentar hacer lo mejor que tenemos dentro, ¿no? El Cabaret Maldito, pienso que esta fusión de teatro, circo y cabaret os va a calar muy hondo y se va a hablar. Lleváis ya 10 años metidos en este proyecto. Ah, sí. Primero fue el Circo de los Horrores, después se acercó a Barcelona aquel manicomio de los horrores, y ahora llega un cabaret con gente tan irreverente y tan sorprendente y tan diferente como algunos de los personajes de los que estamos rodeados. Bueno, ahí tienes a la mamá, la encargada de impartir su parte de sensualidad, 333, el lacayo de Lucifer, 666, se nos ha quedado a la mitad. Enanos, gays, travestidos, héteros, cantantes, bailarines, músicos, actores, artistas, un elenco de casi 40 personas, gente de los cuatro continentes, una escenografía brutal de Braida, iluminado por Llorens, premios nacionales, coreografiado por Lola González, dirigido por mí. Y bueno, rodeado de lo mejorcito, ¿no? De lo mejorcito, un elenco del que estamos muy orgullosos, pero es verdad que ha sido un gran trabajo, no solo de producción, sino de hemos metido muchas pelas, porque bueno, así lo requiere y no nos vamos a andar con medias tintas, o vamos a muerte o no vamos, ¿no? Las redes sociales demuestran la gran cantidad de seguidores que tenéis desde hace 10 años, pero claro, esta gente es exigente, ya no les puedes volver a ofrecer algo parecido, similar, más o menos, a lo que fue aquel circo o aquel manicomio, ¿no? Ellos ahora con el cabaret esperan más. ¿No? Pide más, bueno, es lo que tiene un chaval entre 20, 30, 40 años, lo que quiere es más, no les puedes defraudar. Si, igual que te encumbran, te pueden hundir, quiero decir, y además lo encuentro lógico, ¿no? Y sobre todo cuando se retoman temas cercanos al circo que se ha hecho tan mal durante las últimas décadas, ha sido tan cutre, tan casposo, se ha perdido tanto las referencias de los buenos artistas de circo, que entonces el público joven que viene a vernos, muchos de ellos en su vida han ido a un circo, ¿no? Entonces están redescubriendo un modo de hacer circo con el Cabaret Maldito y salen encantados, encandilados, ¿no? Alucinados, ¿no? Bueno, este es el nuevo circo contemporáneo, con gente muy joven, muy fresquita, muy actual, muy de ahora, muy contemporánea, con ganas de hacer las cosas bien. Hay un nuevo revitalizar el circo que está ocurriendo en, no solo en Europa, sino en España y en todo el mundo, porque bueno, hay que dejarse de leches y hacer un show. El público, nos debemos a un público, hay que hacerlo bien. Hemos de decir que es un cabaret para adultos, para mayores de 18, porque aquí en el escenario suceden cosas muy irreverentes, muy canallas, ¿no? Y hay que tener cierta edad para venir a verlo. Pero lo cierto es que es un espectáculo que juega con el humor, con la sorpresa, con el terror, pero fino, elegante, sí, ¿no? Y la lujuria. Y la lujuria. Y la lujuria también. Vamos a pasaros, os vamos a intentar convencer de que os paséis al lado oscuro, de que la casa, que mi infierno, que es un lugar sin reglas, sin normas y sin tabú, no es un mal lugar, ¿no? Quiero decir, es un lugar donde se puede convivir, donde se puede disfrutar. Lo que quiero es que intentar transmitir de que hay que aprovechar nuestro tiempo de paso por este mundo, no dejar caer en la rutina y disfrutar hasta el último momento. Y Cabaret Maldito lo que ofrece es una enorme, una gigantesca, una brutal fiesta de fuego, irreverencia, humor sarcástico, cuerpos, sexo, lujuria,
vamos a reírnos primero de nosotros mismos muchísimo, ¿no? Y después queremos que compartan esto y nos vamos a reír un poquito también de los que vengan a vernos, ¿no? Pero que la gente lo va a disfrutar y se va a reír. Son 2 horas y media de un show muy, muy, muy intenso. Has conseguido además que tu personaje de Lucifer sea un icono ya casi, ¿verdad? Vemos los carteles en las calles, los autobuses que pasan con esa, ese Lucifer, ¿verdad? Sí, sí. Y dicen, ya están aquí otra vez los chicos del Circo de los Horrores. Bueno, ha ido evolucionando, como digo, nació como Nosferatu, siguió como un loco de un manicomio, pero finalmente pues le han crecido cuernos, ¿no? Quiero decir, no podía ser de otra manera, ¿no? Finalmente es evidente que tendía a este espectáculo, este personaje a evolucionar y acabar siendo el mismísimo diablo Lucifer, que lo que quiere es compartir su casa, su catedral, su espacio. Y bueno, pero también habla mucho de nosotros, cómo somos los actores, ¿no? De lo agradecimos que estamos a la gente, de compartir nuestros pequeños claroscuros que a veces no conocéis. Intentamos enseñaros un poquito de nuestras vivencias dentro, ¿no? Por eso os vamos a subir al escenario 1000 veces, os vamos a liar, en las mesitas os vais a tomar una copita con nosotros, y un piqui piqui mientras jugamos un poco con el mismísimo infierno. Pero que va a ser un lugar muy distendido, va a ser un juego realmente maravilloso como lugar público actores. Ya para acabar, me han dicho que el espectáculo ha estado no solo en España, en otros países de Europa y también incluso habéis llegado a Latinoamérica con algunos de los espectáculos de esta trilogía, siempre gustando, arrasando, sorprendiendo, ¿no? Y sale la gente, me han dicho, en este último espectáculo con ganas casi de marcha, ¿no? De quemar la ciudad. No, de aquí vais a salir a pobre Barcelona. Venimos de Madrid, ardía por los 4 costados y eran de las 1000 personas que se iban del cabaret maldito. Salían completamente encendidos. El tema final de este show habla de enciende un diablo en mí que yo encenderé un diablo en ti. Vale, pues eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Encender vuestros diablos y de verdad, que queméis Barcelona, que arda por los 4 costados. Y no hablo de fuego, hablo de estos 40 grados de temperatura que todos tenemos dentro. Bueno, solo hay que buscarlo y si no sabes cómo empezar con el tema, te vienes aquí al circo, al cabaret. Y lo arrancas seguro. El problema es que después no lo paras, ¿eh? Susa, tiembla. Te felicitamos porque te has vuelto a superar. Además sé que has hecho un casting buenísimo para conseguir un elenco de primerísima en este nuevo, ¿verdad que sí? En esta nueva parte de esta trilogía fantástica. Felicidades. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí un año más y por ser acérrimos seguidores. Os estamos enormemente agradecidos. ¿Eh?